monje que vendió su Ferrari. Por Robin Charma. Es uno de los mejores libros del mundo sobre la motivación personal. Habla, básicamente, de cómo mejorar la calidad de vida, centrándose en ideas prácticas con las cuales avanzar en este propósito. Todo el libro está redactado a manera de novela y a continuación te presento la historia y los puntos importantes a reflexionar en este libro. Nos cuenta la historia de Julián Mantle, un exitoso y prestigioso abogado, que se desvivía por su trabajo. Egresado de Harvard, grandes casos, reconocimiento y la gente en los juzgados le temían. Julián amasaba una gran fortuna personal. De hecho, podría decirse que tenía todo lo que un hombre pudiera desear. Mientras pasaba el tiempo y se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era de los que nunca se desmotivaba, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. A Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Pero vivir de esta manera, pronto le iba a cobrar factura. Ya que sufrió un ataque al corazón mientras presentaba el caso de Atlantic ante el tribunal. Esto lo llevó a parar en cuidados intensivos, a abandonar el bufete y a renunciar al ejercicio de su profesión. Su carrera como abogado lo había agotado por completo. El médico le dio dos opciones. Renunciar a su trabajo o a su vida. Al pasar por esta experiencia, Julián decide vender todas sus pertenencias y emprender en un viaje de autodescubrimiento a la India en busca de una forma de ser feliz y una segunda oportunidad para encontrar la plenitud. Él fue dispuesto a descubrir quién era en realidad y el sentido que tenía su vida. Mientras más buscaba, más oía hablar de unos monjes sabios, que a pesar de su edad, conservaban su energía y vitalidad. Todo el libro está centrado en el regreso de Julián y de toda la sabiduría que aprendió en el viaje. Cuando regresa, visita a su amigo y ex colega, John. Al verlo, nota que está triste, molesto y que no logra encontrar ningún sentido a su vida. Por lo que decide ayudarlo para que él también pueda encontrar la plenitud. En ese momento, John no logró reconocer a Julián, pues su amigo tenía otra apariencia física y más allá, transmitía otra energía. Ya no tenía el rostro constreñido, el sobrepeso, las arrugas en su tez. Era un hombre diferente. Tenía un semblante fresco, con aspecto juvenil. Nada parecido a como estaba hace unos años. ¿Cómo le hizo esta persona que años atrás parecía tan viejo y ahora verse tan vivo? Julián le ofrece contarle todas las enseñanzas que adquirió con los monjes en Sivana. El Yogui Ramán, el más viejo de los sabios de Sivana, y líder del grupo, había sido el responsable de guiar a Julián hasta el templo, para enseñarle sus principios y las prácticas que sus ancestros les habían transmitido a través de los siglos. Así fue como Julián empezó a abrir su mente a sus tradiciones, adoptándolas como propias, respetando su forma de vivir y hasta aprendiendo alguno de sus hábitos. Tras unos meses en Sivana, el Yogui Ramán Consideraba que Julián ya estaba listo para escuchar los siete principios del esclarecimiento espiritual, que son contados a través de una fábula en la que se nos presentan elementos muy simbólicos. Domina la mente Un jardín extraordinario Dentro de la fábula, el jardín es un símbolo de la mente. Si cuidas tu mente, la nutres y la cultivas como si fuera un jardín fértil, florecerá. Solo podemos dejar que entren pensamientos positivos y restringir la entrada de esos que intoxican nuestra vida. Si la descuidas y dejas que la maleza llene tu espacio, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu ni la armonía interna. El primer principio se trata de controlar tu mente y tus pensamientos ya que esto determina en muchos sentidos cómo vivimos. Al tener pensamientos positivos, obtienes una vida feliz y positiva. Si todo el tiempo manejas pensamientos negativos, obtenemos una vida triste y negativa. Pero por desgracia, la mayoría de las personas meten a su jardín pesticidas tóxicos, como son preocupaciones, ansiedades, arrepentimientos y miedos. No puedes decidir qué es lo que te sucede, pero si tienes la capacidad de afrontar lo que te pasa con una actitud propia y positiva. Para que puedas vivir una vida de máxima plenitud, debes de estar pendiente de que solo la información más selecta entre en tu mente. No puedes permitir que ningún pensamiento negativo entre a tu mente. Ni uno solo. Quien controla su mente, controla su vida. persigue un propósito. El faro rojo. El segundo símbolo dentro de la fábula es el imponente faro, que funciona como guía a los barcos perdidos hasta el puerto. Definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida juega un papel similar al del faro, ya que te entrega orientación cuando el mar se encuentra agitado. Para llevar una vida con plenitud, necesitas un propósito como guía. La felicidad consiste en marcarte objetivos y trabajar con empeño en cumplirlos. Asegúrate de definir estos objetivos poniendo un límite de tiempo adecuado de manera que con esto les pongas límite de caducidad para darles vida propia. Los sabios de Sivana tienen un objetivo muy claro y esto hace que nunca pierdan el tiempo distraído en algo distinto. Cuando los monjes hablan de propósito, usan la palabra, Dharma, que significa el propósito en la vida. No importaba que tan insignificante pudieran ser las actividades, todo siempre debía tener un porqué. De esta forma, cada paso que des en la dirección correcta, por más pequeño que sea, será un gran avance. La mejor manera para alcanzar tu misión en la vida, según los monjes, es definiendo metas claras y concisas. Solo podrás llegar a tu objetivo si consigues verlo correctamente. Esta filosofía debe ser tu motor de vida. Definir tus prioridades te ayudará a cumplir tus sueños y a darle un sentido a todas tus decisiones. El propósito de la vida es una vida con propósito. Mejora constantemente. El luchador de sumo. Este personaje, es un elemento importante en el sistema de los sabios de Sibana, ya que representa una filosofía llamada, Kaizen. El cual es una palabra japonesa, que significa, mejora constante. Julián, aprendió diez rituales de la vida radiante. Estos, con el fin de crear un mejoramiento continuo desde su interior, para que éste pudiera verse reflejado en el exterior. El primer ritual, es el llamado, ritual de la soledad. Este consistía en que una vez al día, él tenía que buscar un lugar donde pudiera estar tranquilo para meditar lo que había hecho en el día, lo que había pensado, esto con el fin de encontrar aquellos pensamientos negativos que tenía que borrar de su mente y tener paz. Una técnica para controlar la mente es el llamado el corazón de la rosa. Se trata de una antigua y conocida técnica de meditación. Consiste en la observación atenta de una rosa. Para ello, debemos situarnos en un espacio tranquilo. Tomamos una rosa fresca y miramos en su centro. Observamos el color, la forma, la textura, sentimos su fragancia. Cuando a nuestra mente acudan pensamientos que nos distraigan, volvemos a centrarnos en la rosa. Es una forma de concentrarse y de disciplinar la mente. El segundo ritual es el de la fisicalidad. Aquí, Julián le dijo a John que parte del cambio es hacer un cambio en el cuerpo, esto mediante ejercicio para que se activara la circulación. Además, también tenía que enseñarse a respirar bien. La mayoría de la gente solo respira por sobrevivir, pero la forma correcta y lo que ayudaría al cuerpo a estar más sano es la respiración profunda. Esto porque permite que entre más oxígeno al cuerpo para realizar sus funciones. El tercer ritual es el de la nutrición. Este consiste básicamente en cambiar los hábitos alimenticios, dejar de comer o minimizar el consumo de alimentos muertos. Julián quiso decir con alimentos muertos todos aquellos como carnes. Para comenzar a consumir alimentos vivos. Esto porque decía que el estómago gasta más energía en digerir los alimentos muertos que los vivos. El yogui Ramán nunca comía nada después de las 8 de la noche. Decía que la actividad digestiva podría reducir la calidad de su sueño. El cuarto ritual, el del saber abundante. Donde tenemos que cultivar nuestra mente leyendo por lo menos media hora diaria durante 21 días. La famosa regla del 21. Esto, porque después de 21 días de hacerlo, se convierte en hábito y entonces es más sencillo hacerlo. El quinto ritual, el cual trata acerca de la reflexión personal. Esto, es conocerte a ti mismo, con todas tus debilidades y virtudes, y trabajar en ellas. Pasando al sexto ritual, el despertar anticipado. En este, Julián le dijo a John, que se levantara antes de lo que tenía acostumbrado o que sería mejor que se levantara con la salida del sol, porque los sabios se cargaban de energía al ver salir el sol. El sol renueva la vitalidad. Tomar la primera luz de la mañana nos mejora el humor. Ofrece una oración de agradecimiento, disfruta la naturaleza o échate a reír. Reír es una medicina para el alma. Así que empieza el día con buen pie dispuesto a saborear el esplendor de un día glorioso. La clave está en despertarse temprano cada día. Lo que piensas y lo que haces en los primeros 10 minutos del día tiene un pronunciado efecto en el resto de tu jornada. Al final del día, antes de acostarte, no mires las noticias, no discutas con nadie, ni repases los acontecimientos del día. Relájate. Cuanto mejor duermas, Menos horas de sueño necesitarás. Lo que cuenta es la calidad del sueño, no la cantidad. Los diez minutos previos a acostarse y los diez minutos siguientes al despertar influyen en tu inconsciente. El séptimo ritual es el de la música. Aquí, Julián le dijo que la música estimulaba a los sabios, igual que el sol. El octavo ritual es el de la palabra hablada. Esto, Consiste en decirte frases que estimularan la liberación de la mente. El noveno ritual de la vida radiante se llama el ritual del carácter congruente. En pocas palabras, este ritual exige que tomes medidas adicionales para afinar tu carácter. Tu carácter es siempre superior a tu intelecto. Fortalecer tu personalidad afecta a tu forma de verte y a tus actos. Esos actos, unidos, Forman tus hábitos, y tus hábitos son los que te conducen a tu destino. El yogui ramano expresó mejor, cuando dijo. Siembras un pensamiento, cosechas una acción. Cosechas una acción, siembras un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. Y el último ritual es el importantísimo ritual de la simplicidad el que exige que vivas una vida sencilla, concentrándote en tus prioridades. Como dijimos antes, el éxito externo empieza por el éxito interno, entonces si quieres cambiar tu vida exterior, tienes que primero mejorar tu vida interior. Esto se consigue mediante la práctica de la autosuperación y expansión personal. Piensa. ¿Cómo piensas manejar una empresa si no te puedes controlar a ti mismo? ¿Cómo puedes hacer cosas buenas si no te sientes bien? El cambio debe venir desde adentro para que todo se acomode. Esta es la importancia de encontrar aspectos de tu vida para mejorar. Trata diariamente de cultivar la mente, cuerpo y alma. Todo es equilibrio y si fallas en uno de ellos puedes estropear los demás. El esclarecimiento únicamente se logra al mantener el balance de estos tres elementos. Cuando identifiques las cosas que te detienen, debes enfrentarlas. Haz las cosas que más temes. Porque de esta manera estás creando las bases del éxito y el liderazgo dentro de ti. Liderarse primero les da a otros el voto de seguridad de que usted también tiene la aptitud de dirigirlos. Julián decidió abordar este tema con un ejemplo práctico le pidió a John que hiciera cuantas flexiones pudiera y que no se detuviera hasta que ya no pudiera más. Con sus 96 kilos, las primeras 15 flexiones fueron pura agonía. Pero se forzó a llegar hasta 23 flexiones y se rindió, porque ya no podía más. Al escuchar esto, Julián le dice que haga 10 flexiones más para poder descansar. Así lo hizo y cayó rendido en el suelo. Esta experiencia le hacía comprender que, aunque durante la flexión número 23, dijo que había llegado a su límite, pero cuando lo desafiaron a seguir, su reacción fue hacer 10 flexiones más. Los únicos límites que existen son los que te pones tú mismo, así que cuando te fuerzas a salir de tu zona de confort, es cuando exploras lo desconocido y puedes liberar tu verdadero potencial. El arte de la mejora constante es la clave para una vida óptima. Vive con disciplina. El cable de alambre rosa. El luchador de sumo llevaba como vestimenta un cable de alambre rosa, este símbolo para los sabios, representa un símbolo de autodisciplina. Al igual que la concentración, la disciplina también es una habilidad que se puede entrenar. Para lograr esto, es necesario realizar pequeños actos que llevados a cabo frecuentemente te harán concretar hábitos de vida importantes para mejorar como persona. Una fuerza de voluntad de acero es necesaria en este punto. La disciplina es lo que mantiene unido todas estas enseñanzas ya que es la que te da las herramientas necesarias cuando la vida te pone a prueba. La disciplina te ayuda a seguir estos consejos, cuidar de ti, hacer ejercicio o levantarte en la mañana a meditar. Si sientes que no tienes la disciplina suficiente, trabájala. Cuando llegas a un autodominio, tienes la fuerza para hacer lo que siempre has querido. Julián le comentó a John que una forma para desarrollar tu fuerza de voluntad es repitiendo al menos 30 veces al día un mantra que existe hace más de 5,000 años. Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Recuerda que las palabras tienen poder y como las utilices harán tu vida mejor o peor. La fuerza de voluntad te permite hacer lo que dijiste que harías. Valora tu tiempo. El cronógrafo de oro. El objetivo del cronógrafo en la fábula muestra el activo más importante que tienes. El tiempo. Para los sabios de Sivana, el dominio del tiempo es el dominio de la vida. Nos recuerda que todos somos seres mortales y que debemos disfrutar la vida al máximo. Es un recurso no renovable. Ten en cuenta que todas las personas tienen la misma cantidad de tiempo desde la persona más rica del mundo o el más pobre, tienen las mismas 24 horas. La única forma de presenciar más es esforzarte para llevar a cabo más. Debes evitar perder el tiempo y también evitar a toda costa a las personas que te hacen perderlo. De igual forma, debes aprender a decir que no a actividades que realmente no quieres hacer. Aprende a decir que no, a las pequeñas cosas de la vida para tener la fuerza para decir que sí a las cosas más grandes. Tienes que evaluar cada situación u opción que se te presente y decidir cuál te acerca más a la meta que te has planteado. Una de las varias reglas que Julián aprendió con los sabios de Sivana es que el 80% de los resultados que logras en la vida solo vienen del 20% de las actividades que ocupan tu tiempo. El yogui Raman lo llamaba la vieja regla del 20. Así es como solo el 20% de lo que hagas tendrá una influencia en tu vida. Esas son tus actividades de alto impacto. Por eso, es importante que hagamos un uso adecuado de nuestro tiempo y debemos planificar cómo lo utilizamos. Julián aconseja que usemos 15 minutos antes de dormir para planificar nuestro día. O los domingos, invertir 30 minutos para organizar la semana. Nunca encontrarás tiempo para nada. Tú debes crearlo. Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada. El dominio del tiempo es el dominio de la vida. Sirve desinteresadamente a los demás. Rosas fragantes. El principio de las flores te recordará un antiguo proverbio chino que dice: La mano que te da una rosa siempre conserva un poco de la fragancia. Lo que te quiere decir este proverbio es que cuando trabajas con actos de bondad de forma constante hacia otras personas, tu vida se suele enriquecer y empieza a tomar un significado. Toma en cuenta que la cosa más noble que puedes hacer es dar a los demás. Los sabios de Sibana le llamaban despojarse de los grilletes del yo. Entrena la gratitud y dedica tiempo al acto de servir. Esto puede guiarte a encontrar tu propósito en el planeta. Sirve a los demás y contribuye de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Expresar gratitud todos los días, planta la semilla dentro de ti, que cada día es sagrado. Cuanto más rica es la relación que construyes a tu alrededor, más abundancia llega a ti. Vive con actitud de servicio. Si para algo estamos en este mundo, es para servir. Porque lo que importa después de todo es lo que uno aporta a las demás personas. Así que trata de practicar todos los días pequeños actos de bondad. Cuando trabajas para mejorar la vida de los demás, indirectamente estás elevando la tuya. Abrazar el presente. El Sendero de los Diamantes. Esta séptima virtud, de los sabios de Sivana, simboliza vivir el ahora. Disfrutando las maravillas de cada etapa de tu vida. Los sabios comprenden perfectamente que la felicidad no es un destino, sino un camino llamado vida. Cuando empezamos a avanzar por este camino, vamos a encontrar un sendero lleno de diamantes y tesoros. La única manera de apreciar estos tesoros es siendo agradecido todos los días. De esta forma, empezarás a ver la belleza de las cosas más simples y vivirás tu vida en éxtasis. Con esto, se refieren a que tenemos que ser agradecidos por todo. Por tener salud, familia, el canto de los pájaros, la naturaleza, no sacrifiques tu felicidad existente por pensar demasiado en el futuro, dado que estás saboteando el viaje. Al final del día, tu felicidad es una determinante para llevar a cabo cualquier meta en la vida. Así que disfruta el viaje mientras llegas ahí. La felicidad es un camino, no un destino. Enseguida, te resumo brevemente los siete principios del esclarecimiento espiritual: dominar la mente, perseguir un propósito, mejorar constantemente, vivir con disciplina, valorar tu tiempo, servir desinteresadamente a los demás, abrazar el presente. A fin de cuentas, el monje que vendió su Ferrari descubrió que una vida regida por las técnicas previamente mencionadas es una vida que enriquece el espíritu más que las cosas materiales.